Algo que a todos nos gusta en los juegos actuales es poder personalizar el diseño de nuestros personajes, ya sea con aspectos completos, trajes parciales o accesorios. La mayoría de los juegos nos permite esta opción para poder diferenciar a nuestros personajes del resto. Pero también, en casi todos los casos, estos aspectos cuestan dinero. Ya sea la moneda ficticia del juego que en algunos casos recibes por completar misiones o subir de nivel, o también pagando con dinero real, el cual no muchas veces uno dispone de este, lo que lleva a muchas personas a buscar ciertos trucos o hacks para poder adquirir de forma gratuita los aspectos que ellos quieren para sí presumir. Y de eso trata la siguiente historia. Aquel chico le gustaba jugar mucho a Free Fire, pero no tenía ningún solo atuendo o ropa para vestir a sus personajes. Él veía cómo sus amigos tenían un montón de skins y esto le daba envidia. Él también quería tener a los personajes del juego como Antonio, Caroline, Miguel, etc. Pero nunca tenía suerte en el Lucky Royale y tampoco completaba los eventos que pudieran regalarle tan siquiera un par de zapatos nuevos. Así que de cierta forma se sentía frustrado. Y esto lo llevó a su peor error, buscar hacks en internet para poder conseguir diamantes gratis. Así podría comprar todo lo que él quisiera. Al principio solo encontró aplicaciones que aparentemente le permitían cambiar el aspecto de su personaje, pero no duró mucho en perder su cuenta por usarlo. Aparte, ni siquiera sus amigos podían ver sus aspectos, cosa que lo dejó en ridículo y lo hizo enojarse aún más. Así que el chico siguió buscando hasta que encontró un tutorial que por la cantidad de likes y comentarios favorables en el video, parecía ser que funcionaba completamente. Pero había un problema. Tenía que vincular su cuenta de correo electrónico para que la aplicación funcionara. Esto ya parecía muy dudoso, puesto que todos sabemos que nunca debes de usar tus cuentas personales para nada. Pero él estaba desesperado. Necesitaba tener esos aspectos a como dé lugar. Nada lo iba a detener. Así que descargó la aplicación y en vez de crear alguna otra cuenta falsa, vinculó su cuenta real. La próxima vez que abrió Free Fire, no podía creerlo. Tenía diamantes por montones y como niño con dinero en tienda, empezó a comprar los aspectos que más le gustaban. Aquello era genial. Por fin iba a poder presumir a sus amigos los skins que él tanto quería y ya no se iban a burlar de él. Se gastó todos los diamantes que tenía. Pero de acuerdo al video, al día siguiente volvería a tener más diamantes, por lo que por el momento disfrutó utilizando todo lo que había comprado. El chico incluso sentía que era mejor ahora que había cambiado el aspecto a su personaje. Al día siguiente fue lo mismo. Su cuenta nuevamente tenía gran cantidad de diamantes, por lo que inició nuevamente con la compra de algunos otros aspectos, personajes, diseños de armas, de todo. Si la aplicación seguía funcionando así, tarde o temprano sería con todo lo de la tienda. E incluso, cada vez que saliera un diseño, lo compraría al momento. Así todos verían que él siempre tenía dinero para comprar absolutamente todo lo que él quisiera. Nada podría detenerlo. Así fueron pasando los días y el chico poco a poco fue adquiriendo a todos los personajes del juego. Todos los trajes, todos los aspectos, todos los diseños de armas y accesorios. Todo cuanto salía nuevo en el juego lo adquiría. Todo lo que pudiera adquirir en el Lucky Royale, todo. Absolutamente todo lo que se podía comprar en el juego, él lo había adquirido con diamantes y sin gastar dinero real. Aquello parecía un sueño hecho realidad. Llegó un punto en que su cuenta ya tenía el límite de diamantes y no podía comprar nada más. Solo esperar a que el juego poco a poco fuera sacando los nuevos diseños. Él estaba feliz, pues podía presumir usar cualquier aspecto. Nadie de sus amigos podría presumirle nunca más un skin, porque él también lo tenía. Todo iba bien en su vida, hasta que un día, al llegar a su casa, se encontró con un paquete, el cual venía dirigido a su nombre. Cosa curiosa porque nunca nadie le había mandado nada específicamente a él. Con la intriga tomó la caja y la llevó a su cuarto. La examinó y movió. Era muy ligera, y no parecía tener algo grande dentro. Tampoco sospechaba que se tratara de una bomba, o algo procedente de la Deep Web. Por lo que abrió la caja y se encontró con una gran cantidad impresionante de billetes. Aquello era una locura. Era una cantidad inmensa de dinero. Ni siquiera podía contarlo. Tomó el dinero y lo examinó. Se veía muy real.
Pero, ¿quién le había enviado tanto dinero y por qué? ¿Sería acaso que alguien se había equivocado? ¿O por algún destino caprichoso estaba teniendo una racha de buena suerte, de esas que todos necesitamos alguna vez en la vida? Mientras se hacía esas preguntas, notó que en la caja venía un sobre. El chico lo tomó, lo vio con curiosidad y lo abrió. Adentro solo venía una pequeña hoja con un texto escrito a mano que decía: quiero que sigas jugando Free Fire. Adoro ver tu cara de felicidad. Aquel mensaje era espeluznante. Incluso imaginando que viniera de un familiar muy querido, podría considerarse exagerado el usar la palabra adoro, más cuando hace énfasis de su cara. Pero regresando al contexto del mensaje, ¿quién estaba detrás de este? ¿Y cómo es que podía decir que le gustaba su rostro de felicidad si casi nunca nadie lo veía jugar Free Fire? Eso sin considerar que el paquete había sido entregado en su domicilio. El chico, al igual que cualquiera, sabía exactamente lo que estaba pasando. Y aún así, por su falta de juicio, decidió agarrar el dinero y hacer exactamente lo que había hecho en el juego: comprar cualquier cosa que le diera la gana. Un celular nuevo, las consolas del momento, un montón de comida chatarra, figuras de acción, ropa, etc. Ni con todo lo que compró alcanzó a gastar una décima parte del dinero. Él disfrutaba de todo aquello, y al día siguiente, un nuevo paquete apareció en su casa, nuevamente dirigido exclusivamente hacia él, y en cuyo interior volvía a tener una gran cantidad de dinero. El chico aprovechó todo este dinero para adquirir otros juegos y así también comprarse los aspectos de esos juegos. Desde League of Legends hasta Fortnite, todo juego que tuviera aspectos para comprar, él los adquiría. Y al hacer esto, no se daba cuenta de que poco a poco estaba dejando de jugar Free Fire. Y esto era un gran problema para alguien más. El chico salió de su casa para el tradicional paquete que siempre recibía, pero no había nada. Esto se le hizo muy curioso. Nunca había faltado el paquete desde que recibió el primero. Asumió que algo había pasado y que posiblemente la paquetería no había podido entregar el paquete, así que no le dio importancia. Todavía tenía demasiado dinero, así que podía hacer lo que él quisiera. Al día siguiente tampoco recibió ningún paquete, y al día siguiente tampoco. El chico pensó que posiblemente ya no iba a recibir más, pero hasta cierto punto no le importaba. El dinero que tenía era suficiente como para poder seguir comprando aspectos de todos los juegos durante más de un año. El chico no había abierto Free Fire desde hacía tiempo. Después de todo, había estado jugando los demás. Incluso no había tocado ni el móvil donde tenía el Free Fire. Y esto recordemos porque se había comprado otro celular en el cual había descargado juegos como PUBG. El chico, al abrir su cuenta de Free Fire, notó que tenía una gran cantidad inmensa de mensajes, y todos eran del mismo usuario. Al abrir el primero, notó que decía: no dejes de jugar. El siguiente decía: te lo advierto, no dejes de jugar Free Fire. Otro más decía: extraño ver tu rostro. Los siguientes decían: sigue jugando. ¿Dónde estás? No dejes de jugar o te lamentarás. Estás tardando en jugar Free Fire. Si no te conectas, vas a sufrir. Ya estoy desesperándome. ¿Es así como me pagas todo lo que te he regalado? Sufrirás. Y un sinfín de amenazas más. El chico tiró el móvil, se le heló la sangre al leer el último mensaje que decía: recuerda que sé dónde vives y conozco tu rostro porque la aplicación siempre me mostraba videos de ti. Puedo ubicarte fácilmente y hacerte desaparecer. El chico en ese instante se dio cuenta de que lamentaba haber vinculado su cuenta privada en una dudosa aplicación que le prometía diamantes gratis. El chico gritó desesperadamente en ayuda a sus padres, pero nadie respondió. Trató de utilizar su teléfono para llamar a emergencias, pero por algún motivo no tenía cobertura. Así que decidió salir en búsqueda de ayuda. Abrió la puerta y gritó tan fuerte como pudo, pero se topó con alguien de frente a él. Y este, de un golpe, le hizo que perdiera la conciencia. El chico, hasta el momento no se sabe nada. Solo les puedo decir que su rostro se mantiene muy feliz.
Antes de finalizar el video, quiero agradecer a todas las personas que me apoyan en el club de fans de God of Coffee en Amino. Recuerda que si quieres apoyarme, tienes el link en la descripción para que te descargues Amino y te unas al club de fans exclusivo de God of Coffee, donde tendrás muchas cosas entretenidas y exclusivas. Espero esta historia haya sido de tu agrado. Si es así, aprecio el apoyo que le darás con tu like y compartiéndola. Si quieres escuchar más historias así, te invito a suscribirte y a ver mis demás videos. En la descripción encontrarás mis redes sociales para que me visites, así como mi correo de contacto para que me puedas mandar tus historias de terror para futuros videos que planeo hacer. Créeme, estoy esperando estas historias. Y recuerda, todo en esta vida tiene algo creepy y oculto que quiere ser contado. Soy God of Coffee y nos sintonizamos luego.